amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un upgrade de esta Acer, modelo Acer 3 A315-5134L7. Como podemos ver, tiene 4 GB de memoria RAM, insuficientes ya para el día de hoy. Y pues un disco duro sí, grande, de 1 TB, pero es extremadamente lenta, ¿no? Aquí ya saben, no sé si tengan ustedes Teams, pero también se abre y sin querer y vean. No cierra, ¿no? Se tarda muchísimo, muchísimo. Por lo mismo, como son 4 GB de RAM, ya no es suficiente para hoy en día. Aquí lo podemos ver, ¿no? Ahí está, Acer, el modelo, ahí tiene 4 GB. Lo que vamos a hacer va a ser un upgrade. Vamos a actualizarle tanto su disco duro, le vamos a poner un disco duro de SSD M2. Aquí está el precio. Y también le vamos a poner una memoria RAM de 8 GB para que tenga un total de 12. Así que acompáñame a ver esta historia. Dale like si es tu computadora. Bueno, para esta actualización ya quitamos la tapita de la memoria RAM. Aquí está el slot. Nada más se le quita un tornillo y sale. Y acá está el slot del disco duro. Yo pensé que aquí venía para poner el disco duro SS2. Pero no, viene por dentro. Hay que proceder a quitar todos los tornillos. Todos los tornillos y ya saben, ¿no? Aquí se va abriendo. Le vamos quitando todos los seguritos. Todos los seguritos. A ver. Entonces, hay unas partes en las que no se puede quitar. Nada más hay que meterle un destornillador o una cajeta de plástico y girarle. No sé si alcanzan a ver. No, ¿verdad? No escucho. Bueno, le giran así, con un aposico. Van abriendo y retirando todos los seguros. Ah. Primero hay que desconectar el disco duro, aquí viene, y desconectamos el disco duro. Porque el disco duro sale con todo y la tapa. Aquí viene el disco duro. Entonces al retirarle, podemos observar lo de siempre, ¿no? Lo típico en estos equipos. Uno es el polvo que ya está acumulado en el ventilador, ahí lo pueden ver claramente. Mucho polvo, hay que hacerle su mantenimiento. También ya que estamos aquí le vamos a cambiar la pasta térmica al procesador. Aquí está el slot de la memoria RAM, como ya se los enseñaba, y ya no viene otra memoria RAM. Lo que nos hace pensar es que ya viene integrada la memoria RAM dentro de la tarjeta madre. Entonces aquí le podemos meter prácticamente la de 8 para que llegue al máximo de 12. Aquí está el puerto M2 con su... No podía faltar el tornillito de aquí porque este es el que va a amarrar aquí. Y pues ya, vamos a hacerle su limpieza y continuamos con el video. Un consejo, cuando tengan su pasta térmica, asegúrense de que esté casi semilíquida, ¿no? Aquí la podemos ver. Tiene consistencia como... Está suavecita, ¿no? Y así se debe de mantener siempre. Si se preguntan, yo utilizo esta pasta térmica, la pueden conseguir en Mercado Libre. Y podemos ver, no hay que aplicar demasiado. Cubrimos todo y ya automáticamente con la presión del disipador va a quedar mucho mejor. Recuerden que en iSoporte siempre trabajamos con las mejores marcas. En este caso vamos a meterle un SSD M2 de marca Kingston. Aquí está la S2, que ya saben que les enseñé que va aquí. Ahí. Y igual una memoria DDR4 de 8 GB, también Kingston. Bueno, ahí dice HyperX, pero ya saben, los chips son Kingston. Y bueno, para los que no creen, ahí dice memoria Kingston. Y ahorita les voy a enseñar cómo identificar que su memoria sí sea de la marca Kingston o sea marca China. Bueno, creo que no les voy a poder enseñar por qué. Para saber si son Kingston, tendríamos que quitar el sticker. ¿Por qué quitar el sticker? Porque debajo del sticker, los chips, los cuadraditos, los rectángulos que traen, deben de decir Kingston. Si no dicen Kingston, les están dando gato por liebre. Y van a decir, oh, iSoporte, no usas pulsera antiestática. De los prácticamente 15, 18 años que yo llevo dando soporte técnico a computadoras, jamás, jamás, jamás he volado un procesador, memoria RAM, tarjeta madre por estática. Y menos ahora que ya están más avanzadas las tecnologías, mucho menos va a haber problema de estática.
Así que si te quieren ver la cara de, oh, es que yo uso pulsera antiestática porque es seguro para las computadoras. Ese de soporte técnico no sabe. Yo llevo muchísimos años ya en esto y no he volado en ninguna computadora. Espero que no sea hoy el primer caso, ¿verdad? Pero no. Así que vamos a seguir con la instalación. Instalar la M2 es súper sencillo. Solo la conectamos. Aquí. Introducimos. Hacemos un poquito de presión. Ahí vieron cómo se metió todo lo dorado. Y pues ya nada más restaría poner el tornillo que viene con ellos. Y le decimos tornillo, tornillo, tornillate, por favor. Y listo. Y eso es todo. Ya con esto hemos repotenciado la máquina mil veces más. Porque recordemos que este puede ser hasta 100 veces más rápido que el disco duro mecánico. Y con la memoria RAM que le instalamos de 8 GB, ¡puf! Ya si esto no vuela, yo me retiro del soporte técnico. Bueno, ha llegado el momento de la verdad. Ya está instalado todo. Vamos a prenderlo. Aún todavía no instalo el sistema operativo en el otro SSD. Pero primero vamos a ver si lo reconoce. Y vamos a ver si ya es más rápido con solo agregar la memoria RAM. Está prendiendo. Ahí dice Acer. De hecho, podemos ver la hora. Son las 4:46. Y pues vamos a ver a qué horas prende. Ahí está, ya dice, te damos la bienvenida, son 58. Pero aún así todavía no veo que pase de ahí. Entonces aquí. Hola queridos suscriptores, el día de hoy vamos a ver qué tan rápido va a prender ya esta computadora que le instalamos 8 GB de memoria RAM y un disco duro SSD M2 de 250 GB. Les recuerdo que es el modelo Acer Aspire 3 a 315-51-34L7. Es como esta tiene pues ya la M2, se le instaló y vamos a ver. Entonces vamos a contar. Ah, bueno, y como tiene un arranque dual, tiene dos Windows instalados, el original y el nuevo, se va a tardar 3 segundos más. O sea, al final, al tiempo que nos dé, vamos a quitarle esos 3 segundos para ver realmente cuánto se tarda en prender. Así que vamos a prender y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se tardó 20 segundos en prender y como ven, abre rapidísimo. Así que si su computadora tiene opción de ponerle un M2, pónganle un M2 sobre un SSD normal. Porque el M2 es hasta 35 veces más rápido o 100 veces más rápido, también depende de cuál modelo compren. En este caso se compró un modelo Kingston, pero hay otras de otras marcas que sus velocidades de transferencia son mucho más rápidos que esta. Pero bueno, por este precio, pues sí te conviene. ¿Por qué? Porque si le compras un SSD normal, te cuesta, pon tú, $600. Pero aparte, tu disco duro, para usarlo, tienes que comprarle un case que te cuesta otros $300. Así que te daría 600 más 300, 900. O sea que, pues mejor te compras ya uno de estos y ya te queda tanto tu disco duro. Vamos a verlo aquí: tu disco duro, tu disco duro, el original que traía esta Acer. Aquí podemos ver que es el de 1 giga. Y el disco duro, el nuevo que le instalamos, el SSD. Como pueden ver, ya tiene aquí los dos y ya tienes bastante espacio. De hecho, ya está configurado para que todas las descargas, imágenes, videos, documentos, música, se guarde aquí en el disco duro normal. El disco duro SSD M2 se usa prácticamente nada más para el sistema operativo. Y si quieres instalar uno que otro juego, pues adelante. Pero no todos los instales aquí, siempre instálalo en D. Así que bueno, este fue un video más de eSoporte. Un video rapidísimo para mostrar la velocidad en la que puede prender ya tu computadora, tu laptop, si tiene una expansión M2. Así que, manita arriba.